El martes pasado, el magnate republicano Donald Trump se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos al derrotar con los votos electorales a Hillary Clinton, a pesar de haber perdido la votación popular. Trump ganó la presidencia con una agresiva plataforma populista antidemocrática que promete engrandecer económicamente a Estados Unidos y con un discurso antiinmigrante, racista y discriminatorio contra las mujeres, que ha generado alarma e incertidumbre en su país y en el mundo. Para conocer qué significa la presidencia de Trump y qué repercusiones podría tener para América Latina, entrevistamos por la vía telefónica en Washington al politólogo Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano y experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Buenas noches, Michael. A 5 días de la sorpresiva victoria electoral de Donald Trump, ¿cómo se puede describir el ambiente político que se respira en este momento en Washington? Es una sensación casi surrealista, ¿no? La ciudad está en shock. Creo que nadie esperó ese resultado. Ha sido histórico. Nadie puede recordar algo parecido en toda la historia de Estados Unidos. Y todavía estamos tratando de asimilar qué puede significar, para dónde va, pero ahí es un ambiente de mucho incertidumbre. ¿Y qué significado tienen las protestas que se han estado llevando a cabo en algunas ciudades después de la elección? Bueno, es una expresión, creo que bastante clara, que mostrando que a pesar de los resultados que están claros, hay mucha gente que están muy molesto con el resultado, que quieren reafirmar otros valores y otros principios de Estados Unidos, y es la manera de hacerlo. Ya votaron, se perdió su candidato, pero tiene derecho de ir a las calles y expresar que lo que ha dicho el señor Trump en la campaña no refleja el sentimiento mayoritario de los estadounidenses. Y yo creo que para mucha gente es muy importante hacer esto, afirmar su posición sobre estos temas. Durante su campaña, Trump anunció algunas de las medidas que adoptaría en sus primeros 100 días de gobierno. ¿Hay alguna indicación sobre cuáles son realmente sus prioridades y sus posibilidades? Bueno, prioridades creo que están claras. O sea, él ha dicho que va a revocar la política de salud, Obamacare, que ha sido uno de los grandes legados de Obama. Intentar hacer eso, obviamente necesita la cooperación del Congreso, pero se parece que hay apoyo para esto. El tratado con Irán también es algo que se va a repensar y reabrir, porque él ha dicho que eso está contrario de los intereses de Estados Unidos. Y también hay proyectos económicos, por ejemplo, de infraestructura, que creo que es el tema donde tal vez hay más posibilidades concretas, reales, para avanzar, porque ahí hay un consenso en general, habría que ver los detalles, pero en general entre ambos partidos. Pero él ha dicho que hay que hacer una iniciativa fuerte, grande, sobre mejorar la infraestructura de Estados Unidos, entonces eso es algo también que está en su agenda. El tema de la inmigración, por ejemplo, y el discurso que planteó a lo largo de su campaña en contra de los inmigrantes, ¿forma parte de esas acciones de los primeros 100 días? Sí, yo creo que él obviamente ha sido un parte de su mensaje central, o sea, una parte fundamental de su campaña, y muchos de los decretos y acciones ejecutivas de Obama en cuanto a proteger inmigrantes, él tiene la facultad de levantar. Entonces, otra cosa es, bueno, a pesar de esto todo no ha sido implementado. Importa señalar que nada de esto ha sido implementado. Está enredado en las cortes y procesos judiciales y ha sido cuestionado. Entonces, esos procesos, esas decisiones de Obama han sido muy bloqueados por las cortes, entonces, pero yo creo que el Trump puede
cambiar esas decisiones. Otra cosa es cumplir con su promesa de deportar millones de indocumentados. Yo creo que esto va a ser muy, muy difícil, sobre todo con el Congreso, que cuyo líder en la Cámara, por ejemplo, Paul Ryan, está totalmente en contra de esa propuesta. Y para llevar a cabo esto, Trump no puede actuar solo. Y también construir el famoso muro en la frontera con México, Estados Unidos, esto requiere recursos, y recursos solo pueden ser aprobados por el Congreso. Y no hay gran, no se nota gran apoyo para esa propuesta en el Congreso. Se ha empezado a mencionar a algunos de los posibles integrantes para los cargos más importantes del gabinete de Trump. ¿Qué lo define y cuáles son sus tendencias? Bueno, en este momento está, ese es el deporte que más la gente de Washington disfruta, ¿no? Es especular quién va a ocupar qué cargo. Y en eso estamos. Ya está sonando nombres, acaba de salir que la persona que va a liderar la transición de Trump es su vicepresidente, Pence. La realidad es que Trump conoce muy poca gente, tiene un núcleo muy reducido de asesores. Varios asesores se presumen van a ser secretarios de ministerios, como Newt Gingrich, como Giuliani, como Christie y otros nombres que forman parte de su núcleo muy pequeño. Jeff Sessions, que es un senador, pero obviamente tiene que llenar 4,000 cargos. Y no necesita contar con los contactos de gente como Pence, que ha sido miembro del Congreso muchos años, para tratar de llenar esos cargos. Entonces, en ese proceso nadie ha sido nombrado, no hay definiciones. Hay muchos republicanos que han sido, adversarios de Trump en esta campaña, pero ahora está repensando porque él es elegido, y entonces esto va a ser la cosa interesante, si hay republicanos más tradicionales, conservadores, que podría incorporarse en el gobierno, pero obviamente no piensa ver mucha gente de tendencia izquierda liberal. Yo creo que va a ser del Partido Republicano, de su sector, más populista, más de base, pero también algunos tradicionales. Eso es lo que esperan. Y en relación a la política exterior, ¿quiénes son los candidatos para dirigirla? Bueno, los que están mencionados ahora es como secretario de Estado, es Newt Gingrich como posible secretario. Otro es John Bolton, que fue embajador ante Naciones Unidas. Y también están algunos nombres también de más tradicionales, por lo menos están especulando, Richard Haass del Consejo para Relaciones Exteriores, y también Stephen Hadley, que fue asesor de Seguridad Nacional bajo Bush. Esos por lo menos son dos nombres que no han sido tan críticos o tan duros contra Trump, entonces no se han quemado para cargos importantes. Esa es la lista y todo el mundo está especulando. Yo me imagino que ni siquiera Trump tiene idea clara de quién va a ser, pero obviamente tiene la responsabilidad de llenar esos cargos rápido, y hay expectativas, y yo creo que esto no va a decir mucho, depende quién lo asigna como en estos cargos tan importantes. ¿Y qué se puede esperar desde América Latina? Durante la campaña, Trump habló muy poco sobre esta región, excepto lo que dijo sobre México y la inmigración. ¿Se conoce algo sobre cuáles podrían ser sus prioridades? Muy poco, y yo creo que eso dependerá en gran medida a quién ocupa los cargos más altos. Primero empieza de arriba y luego se pasa para abajo. Y dependerá mucho quién ocupa los cargos más altos, porque él ha dicho muy poco sobre América Latina, incluyendo México. México ha hablado de inmigración y comercio, y México ha sido un poco el ejemplo, pero no es que tienen ni siquiera políticas en México, son políticas domésticas, inmigración y comercio para trabajos en Estados Unidos, y los miedos, ansiedades en Estados Unidos.
Han hablado de Cuba, cambió totalmente su posición sobre Cuba, fue el único candidato republicano que en algún momento estaba de acuerdo con Obama en su apertura hacia Cuba y luego cambió por razones electorales en Florida. Entonces, es una gran interrogante que va a ser con respecto a Cuba. Yo me imagino que no va a ser mucho, va a dejar la política como está, y en la medida que hay oportunidades para comercio y hacer negocios ahí, él encantado, porque es empresario y no tiene convicciones ideológicas claras y fijas para nada. En Venezuela, difícil decir, ha dicho que está en contra de los retrocesos democráticos en América Latina, pero al mismo tiempo obviamente es muy cercano y aliado y habla muy bien de Putin, esa tendencia más autoritaria. Entonces, ese es un señor que tiene poca coherencia en sus ideas y es más bien una figura que funciona de acuerdo a sus instintos, sus intuiciones y sus reacciones impulsivas, y no es una ideas elaboradas como otros figuras políticas, y sobre todo el contraste con Obama, que tenía una manera de pensar bastante sofisticado. En relación a los tratados de libre comercio que están relacionados con nuestra región, por ejemplo el NAFTA y el CAFTA, hay muchas interrogantes sobre si Trump podría realmente derogarlos o modificarlos de forma sustancial. Bueno, él ha tomado posición en la campaña contra todos los tratados de comercio, incluyendo no solamente NAFTA, pero CAFTA, y también tratados con Colombia, con Perú, con Chile, con todos. O sea, él es de eso ha sido consistente, pero el blanco principal para él es el caso de México y NAFTA, sobre todo. Ahora, yo creo que es algo que le ha funcionado bastante bien en términos electorales porque ha llegado a ser el presidente elegido de Estados Unidos. Otra cosa es si realmente él va a reabrir o se va a revocar esos tratados, que tendría, yo creo que consecuencias muy negativas sobre la economía en Estados Unidos y para el trabajo en Estados Unidos. Entonces, sobre todo con México y Canadá, yo creo que yo no sé hasta qué punto realmente él comprende lo que está en juego con esto. Entonces, tiene que hacer algo porque ha sido tan importante en su campaña, pero dudo que va a ser el extremo de revocar o totalmente renegociar esos acuerdos. Más bien buscaría algunos ajustes y mostrar que ha hecho algo, pero yo creo que hacer algo tan dramático sería muy riesgoso para la economía de Estados Unidos y, por supuesto, la imagen de Estados Unidos en la región y en el mundo. Una última pregunta. Con la ratificación de la mayoría republicana en ambas cámaras, ¿cómo ves el futuro de la iniciativa NICA Act que pretende imponer sanciones económicas contra Nicaragua? Bueno, yo creo que el Congreso ha cambiado muy poco. Sigue en manos republicanos y yo creo que el NICA Act sigue como estaba. Yo creo que no ha cambiado. Obviamente, a nivel presidencial, había un gran shock y un cambio dramático, inesperado. A nivel de Congreso, ha sido básicamente una continuación de lo que hemos visto antes. Entonces, el Congreso creo que ese acto sigue ahí. Yo no creo que para Trump va a ser una medida muy importante, prioritario. Él obviamente, por su propia conducta y su propio pensamiento, tiene algunas ideas que difícilmente se puede decir que son totalmente democráticos. Él tiene tendencias autoritarias que salió en la campaña, poca tolerancia para otros puntos de vista. Entonces, creo que va a ser un poco difícil para él tomar una posición tan de pro democracia y decidir contra los que no practiquen democracia. Pero el Congreso es otro asunto. Es posible que él deje ese tema y ese acto en manos del Congreso, que tiene que manejarlo, y él sería un poco aparte de eso. Yo no creo que va a cambiar en el Congreso, porque ha ratificado el Congreso básicamente que estaba antes. Entonces, eso, yo creo que ese acto, esa iniciativa sigue intacto. O sea que la iniciativa tendría posibilidades de ser discutida y aprobada el próximo año. Sí, en el Congreso, claro, es muy difícil evaluar si esto
tiene mayoría o si realmente se puede aprobar, pero que esté ahí. Yo creo que eso no va a desaparecer, pero si tiene apoyo suficiente para la aprobación, eso es difícil medir. Pero no creo que esta elección ha cambiado mucho los cálculos o las perspectivas para que ese acto se apruebe. Gracias, Michael. Buenas noches. Ese era Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano desde Washington, explicando sobre el efecto de incertidumbre que ya está provocando en América Latina la victoria electoral de Donald Trump.